Las celebraciones del Corpus Christi por segundo año consecutivo se desarrollaron en medio de restricciones debido a la pandemia por la COVID-19. Atrás quedaron los días y noches festivas de religiosidad, música, bailes, dulces, diversión, paseos familiares o de amigos. Las vísperas del miércoles fueron modestas. Los fieles no llegaron al lecho del río al tradicional baño de sanación a la madrugada del jueves. La banda de músicos recorrió como de costumbre las calles céntricas de la ciudad a partir de las 5 de la mañana. A las 11 horas se desarrolló la misa más importante. Nuestro cantón es profundamente católico y eucarístico. Por eso hay esta devoción al Santísimo Sacramento. Es la razón por la cual incluso tenemos ahora la capilla del Santísimo que hemos hecho para la adoración perpetua al Santísimo Sacramento. Queremos iniciar este día del Corpus Christi, todos estos días, la adoración al Santísimo Sacramento con una intención: que se termine la pandemia que ha traído tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta pobreza, tanto miedo, tanta incertidumbre, tantas muertes, ha traído para todos esta pandemia. Los presentes y quienes seguían a través de la página Vicaría del Sur vivieron la homilía con gran fervor espiritual. Y conviene elevar la oración al Santísimo que se termine, para que las vacunas que esté empeñado el gobierno llegue y así podamos volver a la tranquilidad. La fiesta de Corpus es conocida a nivel nacional en nuestro cantón. Debido a esta pandemia no hemos bajado al Señor de Girón. Esperemos el próximo año celebrarla como se debe, pero ahora lo estamos haciendo con esa misma fe, con esa misma devoción. La fiesta del Corpus Christi significa el cuerpo de Cristo, que se hace presente Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús se hace presente vivo y glorioso con su cuerpo y su sangre, que es el alimento para todos nosotros los católicos. Así como nosotros tenemos cuerpo y necesitamos alimentarnos todos los días, asimismo tenemos el alma, el espíritu, que necesitamos alimentarnos con el cuerpo de Cristo a través de la Sagrada Comunión. El recorrido de la procesión se limitó en salir hasta la vereda del frente y retornar al altar mayor. Los fieles confían que vendrán mejores días. Nuestro cantón de Girón tiene una costumbre, tienen tradiciones a lo largo de la historia. Y tiene esta tradición de la adoración al Santísimo Sacramento. Celebramos el septenario, la primera octava de Corpus, segunda octava de Corpus. Estaremos terminando el día 13 de junio.